acá para hacer. Toma ahí, measure, toma ahí, measure up there. Okay. La guerra con este lado para el final de esta predica. ¿Qué pasa? Mira, continuaron sirviendo al Señor durante su vida, la vida de los ancianos que habían quedado después de José, de José de Judá.
Estos ancianos ya habían visto las cosas que el Señor había hecho con los israelitas. José, el hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Y los israelitas lo enterraron a José en la tierra que él les había dado. En Tilnat, que es en el monte de Efraín, norte de Bonga. Después de esto, toda esta generación murió y la siguiente generación creció. Y la nueva generación no conocía, no sabía acerca de Dios o las cosas que había hecho con los israelitas. Así que hicieron algo bastante muy malo delante del Señor y comenzaron a servir a dioses falsos como Baal. Era el Señor, el Dios de sus antepasados, adoraba, que los había traído a los israelitas fuera de Egipto. Pero ellos dejaron de seguirle a Dios, al Señor, y comenzaron a adorar falsos dioses de la gente que vivía alrededor de ellos. Esto hizo al Señor enojarse. Esto enojó al Señor. Los israelitas dejaron de seguir al Señor y comenzaron a adorar a Baal y a Astoret. El Señor estaba enojado con los israelitas, dejó que sus enemigos los atacaran y tomen las posiciones de ellos. Dejó que sus enemigos que vivían alrededor de ellos los vencieran. Los israelitas no pudieron protegerse a sí mismos de sus enemigos. Cada vez que iban ellos a pelear, perdían. Siempre perdían. Perdían porque el Señor no estaba del lado de ellos. Ya Él les había advertido que perderían si servían a esos dioses de la gente que vivía alrededor de sus vecinos. Israelitas sufrió mucho. Los israelitas sufrieron mucho por eso. Entonces el Señor escogió líderes y los llamó jueces. Estos líderes salvaron a los israelitas de sus enemigos, quienes tomaron sus posiciones. Pero los israelitas no escucharon a sus jueces y no fueron fieles al Señor. Siguieron a otros dioses. En
Israel no fue fiel a Dios. Ellos siguieron otros dioses. En el pasado sus ancestros obedecieron al Señor y los mandamientos del Señor. Pero ahora los israelitas cambiaron y dejaron de obedecer al Señor. Muchas veces los enemigos de Israel hicieron cosas malas a las personas. Solo los israelitas gritaron y clamaron por ayuda. Y cada vez que ellos se sentían mal y sentían sorry, al Señor sentían como misericordia por las personas y mandaba jueces para que los salvara de sus enemigos y los ayudara. Siempre el Señor estaba con esos jueces, cada vez que los israelitas eran salvados de sus enemigos. Pero cuando cada juez moría, los israelitas otra vez pecaban y otra vez comenzaban a adorar falsos dioses. Actuaban peor que sus antepasados, pero los israelitas eran muy cabezas duras y se rehusaban a cambiar su mala vida. Pero cuando sufrían, pedían ayuda a Dios. Mandaba líder, los ayudaba, en el paz, ajá. Moría ese líder, otra vez se iban para cualquier lado.
crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria sea a Él, ahora y por siempre. Amén. Ten cuidado, no te olvides del Señor tu Dios. Ten cuidado de obedecer sus mandatos, sus leyes, sus reglas, que te doy hoy a ti. Padres en la tierra nos disciplinan por corto tiempo en la forma que ellos creen que es la mejor.
Pero Dios nos disciplina a nosotros para ayudarnos, para que seamos santos como Él. No disfrutamos la disciplina cuando la recibimos, es dolorosa. Pero luego, después que hayamos aprendido la lección de esta disciplina, disfrutamos una paz que viene de hacer lo que es correcto. Estaba enojado con Israel y permitió que los reyes Ushan y Shafraim, el rey de Noruega, Mesopotamia, gobernaron sobre los israelitas por 8 años. Dios ha sido bueno contigo. Él siempre ha sido muy paciente, esperando que cambies. Pero tú no piensas nada acerca de su bondad. Tal vez tú no entiendas que Dios es bondadoso contigo para que tú puedas decidir un cambio en tu vida. Pero eres tan cabezadura, orgulloso, que te rehusas a cambiar. Tú estás haciendo tu propio castigo más grande y grande. Serás castigado un día cuando el Señor muestre su enojo. Y ese día cada uno verá la rectitud de Dios para juzgar nuestra vida.
no está, el Señor no está siendo lento en hacer lo que prometió, como algunas personas creen que está siendo lento, pero Dios está siendo paciente contigo, con ustedes, porque Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos lleguen al cambio y dejen de pecar, lleguen al arrepentimiento, dejen al cambio. Israel lloró al Señor, el Señor envió a alguien a ellos, Otniel, hijo de Kenaz, Caleb, el hermano más joven de Caleb, para salvar a los israelitas. Si mi pueblo, que son llamados por mi nombre, se humillaran a sí mismos y oraran y buscaran mi rostro y se arrepintieran de sus malos caminos, oiré desde el cielo y los perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Israel
clamaba al Señor, el Señor enviaba a alguien para salvarlos. A lo mismo que antes, no decir tú, ¿no? Escucha cada vez que le pedimos, así que sabemos que nos da lo que sea que pidamos. Señor mira sobre aquellos que hacen lo correcto y Él escucha sus oraciones por estar en contra de los que hacen maldad. El Señor entró en Otniel y se convirtió en juez de Israel. Y cuando fue a la guerra, el Señor handed over to him
escuchando nada aquí en las barreras que está portando. ¿Cómo digo eso? Hand it over. Lo venció. Lo venció. Señor te ha mostrado su gracia en muchas formas diferentes. Así que sea un buen siervo y utiliza el don que Él te dio en la forma la will best serve para que mejor se mira unos a otros, sino unos a otros. Dios irá contigo para ayudarte y para pelear en contra de tus enemigos, te ayudará a ganar. Thank you.
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que serán dadas. A Dios, busca la voluntad de Dios en todo lo que hagas y Él te mostrará el camino que debes tomar.